Los terribles gemelos Cramp. Buenos días, niños. La moda de moda. Es hora de levantarse. Buenos días, lombrices. Buenos días, Lucien. Hoy os harán una foto a todos en la escuela y quiero que te vean limpito y arreglado. Por supuesto, mamá. Hola, tesoro. Es hora de levantarse. Tienes que decidir qué te vas a poner. Demasiado grueso. Demasiado peludo. Demasiado deportivo. Muy bien, Wayne. ¿Has decidido lo que te vas a poner tú solito o prefieres que tu mami te ayude? De acuerdo, ponte lo que quieras, pero no llegues tarde al desayuno. Desayuno rico en proteínas a prueba de salpicones y manchas. Pasta de atún en tubo de astronautas. Así evitaremos que podáis mancharos vuestras mejores prendas. Oh, vaya, vais a llegar tarde. ¡Wayne! ¡Se me han pegado los ojos! ¡Problema resuelto! No lo entiendo. ¿Por qué están todos tan entusiasmados con que les haga una foto la mujer de un solo ojo? Las fotos no las hará la mujer de un solo ojo, Mary. Esa es la cuestión. Las va a hacer su hijo, que es totalmente distinto. Todavía no está contaminado por la monotonía del sistema educacional. Mira. De acuerdo, reconozco que es una mujer atractiva. Pero ¿cuál es el precio que ha pagado por ello? ¡Su autoestima! ¡Su propia dignidad! ¡Su alma! Es posible, pero es que se trata de la señorita Izzy. ¿La señorita Izzy? Vaya, sí que es un buen fotógrafo. ¿Qué? Nada. Es que pareces un chiflado. Los colores no conjuntan. Llevas casi toda la ropa puesta al revés. Te queda pequeña. Y además llevas unos calzoncillos en el codo. ¿Y qué pasa? ¡Tú eres el único que se va a dar cuenta! Oh, vamos, Wendy, colabora conmigo. Ya estoy colaborando contigo. ¿Estoy sonriendo, no? Sí, pero no parece una sonrisa natural. Quiero algo real. Yo veo a los niños como personas de verdad, pequeñas, pero reales. Te advierto que estás empezando a mosquearme. ¿Qué quieres que cuente esta fotografía sobre ti, Wendy? ¿Qué te convierte en lo que eres? ¿Qué es lo que más te gusta en el mundo? Que todos hagan lo que yo quiero. Bien, muy bien. ¿Y qué pasa cuando la gente no hace lo que tú quieres? Entonces me pongo a gritar muy fuerte algo... ¡Estupendo! ¡Eso sí que es real! ¡Dame más realismo, Wendy! ¡Vamos! ¡Eres ambiciosa! ¡Eres una mujer de armas tomar! Gracias, Wendy. ¿Quién va ahora? Hola, pequeño. ¿Cómo te llamas? Lucien Cramp. ¿Y qué quieres comunicar tú, Lucien Cramp? ¡Que es una nenita! Me gustaría mucho... ser retratado empuñando la espada de la verdad y con una rama de olivo que simbolice la paz en el mundo. ¿Tienes algún animal muerto? ¡Oh, vaya! ¿Vaya? ¿Eh?
esto sí que es auténtico. ¡Qué pasión! ¡Qué energía! Fijaos en esto. Lleva unos calzoncillos en el codo. ¡Qué ironía! Es tan explícito. Es una afirmación existencial al desnudo. ¿Al desnudo? Tú, pequeño amigo, eres un auténtico genio de la moda. ¿Qué soy? ¿Un qué? ¿Cómo te llamas, chico? Wayne. Y ahora todos juntos, sonreíd. ¡Mola! Mira, ese es Wayne. ¿Es tan real al desnudo? Es auténtico. Venga, vamos a cambiarnos un calcetín para que no vayan iguales. Es bastante bueno. ¡Ay! Oye, Lucien, ¿se puede saber a dónde vas con esa pinta? Creo que no entiendo a lo que te refieres exactamente. Oye, ¿qué haces? Estate al loro, Lucien. Llevar la camiseta por dentro no es auténtico. ¿Habéis visto? Gwen guarda chatarra en su taquilla. ¿Y qué? Eso, ¿y qué? ¿De dónde has sacado esa chatarra tan chula, Gwen? ¡De Joe el sucio! ¡La chatarra es uno de mis hobbies! ¡Oh! ¡Mola! ¡Qué auténtico! ¿Y tú qué estás mirando, nenita? ¡Pírate! ¡Eso! ¡Que te mires, nenita! ¡Carapapilla! ¡Eso! ¡Carapapilla! ¡Ancas de rana! ¡Cuerpo de lombriz! ¡Oh! ¡Lombrices! ¡Eso me mola! ¿Qué? ¿Qué ha pasado con toda la chatarra? Se la han llevado. Los niños estaban como locos. Me la han comprado toda. ¡No! ¡Oye, la chatarra es mi hobby! ¿Y qué? ¡Eso! ¿Y qué? ¡Dejad de copiarme! Así que tus seguidores se han vuelto contra ti, ¿eh? Bueno, solo puedes hacer una cosa, chaval. Tendrás que fingir tu propia muerte, Wayne. Y hazlo bien si quieres quitarte a esos plastas de encima. ¡Ya lo tengo! Estupendo. Iré por salsa de tomate y haremos un fuego. ¡Sí, claro! ¡Oye, comadreja! ¡Digo, Wendy! ¡Espérame! He traído todas las fotos, pero me preguntaba si sería posible hablar con ese chico Wayne un momento. Me ha gustado mucho trabajar con él. ¡Claro! Desde luego que sí, señor vanguardista. Me encantaría complacerle, pero... al parecer, el joven Wayne no se ha molestado en venir al colegio hoy. ¡Lucien! ¿Está enfermo tu hermano? No que yo sepa, señorita Izzy. Pero no se puede descartar totalmente la posibilidad de que haya sufrido un terrible accidente esta mañana camino de... ¡Buenos días, señorita Izzy! Siento llegar tarde. ¿Te pareces a mi madre? ¿Qué pasa? ¡Es la última moda! ¿Es que nadie quiere copiarme, Vamos, niños, se acabó el recreo. Lo siento mucho, señor Newswains. Lamento que haya tenido que ver este esperpento. Y contigo hablaré después de clase, Wayne Cramp. Buen plan, Wayne. ¿Te gustaría que se te hubiera ocurrido a ti, nenita? La verdad es que me alegro de que no se me ocurriera. ¡Falditas! ¡Wayne! ¡Wayne! ¿Quieres venir a mi casa, Wayne? ¡No, comadreja! ¡Déjame en paz! ¡Podemos jugar a vestirnos otra vez! ¡No!
El pequeño milagro. ¿Por qué tengo que comprarme unos zapatos nuevos? Me parece una estupidez. Me encantan los que tengo. Son mis mejores amigos. Estos zapatos son parte de mi historia. Han estado siempre conmigo. Llevan grabados todos mis pasos. Vaya, Tony. Creo que nunca había pensado en unos zapatos de ese modo. Tienes razón, Tony. Mis zapatos son como un museo de historia natural en miniatura. ¡Y menudo museo! Cuanto más los miras, más descubres. Esto es una hoja de abedul. Seguro que has estado en la dehesa de los gansos. Sí. Y aquí al lado está germinando una bellota. Eso es del barranco anegado. Y observa, una chincheta muy afilada que está a punto de atravesarme el talón. ¡Wayne! Tony, prepárate para irnos, cariño. Ay. Vamos, Tony. Date prisa y coge tu bandera. Muy bien, cielo. No queremos que nadie se rompa un hueso, ¿verdad? Adiós, Lucien. Hasta luego. Sí, adiós. Cuanto más cerca se mira, más cosas se descubren. ¡Esto es increíble! No me imaginaba que unos zapatos fueran tan reveladores. Es como si los zapatos tuvieran el poder de reflejar toda la compleja personalidad de sus portadores. Esto hay que investigarlo más a fondo. Ya lo tengo. Maldad pura. ¡Esto es perfecto! ¡Ah! ¿Se puede saber qué estás haciendo con mis zapatos de tacón? Pues estoy haciendo un estudio sobre zapatos. ¿Un estudio? ¿A qué te refieres exactamente con estudio? Un estudio de comportamiento. Un estudio científico de cómo... ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¡Ciencias! Eso es. Y me estaba preguntando, mamá, ¿por qué llevas esos tacones? Los tacones altos, Lucien, fueron inventados para mantener a la persona por encima de la porquería y los gérmenes que hay al nivel del suelo. Es un tipo de calzado muy práctico y muy higiénico, cariño. ¿Cuánto hace que no te lavas las manos, jovencito? Pues... me lo imaginaba. ¡Fuera de mi armario! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hola, Tony! ¡Hola! ¡Hola, Tony! ¿Zapatos nuevos? Son de segunda mano. Pues son muy bonitos. Ven a ver los nuevos zapatos de Tony, querida. ¡Oh, sí! Están muy limpios, Tony. Y son azulitos. ¡Sí! ¿Qué son? ¿Zapatos de muñeca? ¡Sí! Oh, vamos, no te enfades, Tony. Tus zapatos nuevos están bien. Más o menos. No, no se trata de mis zapatos. Es algo mucho peor que eso. ¿Cómo? ¿Peor que tus zapatos? Dime, ¿qué puede haber peor? Estoy encogiendo, Lucien. ¿Cómo vas a estar encogiendo? ¿Por qué dices eso? Observa. ¿Lo ves? Mi bandera siempre rozaba con el marco de las puertas. Pues ponte de puntillas y a lo mejor llegas. Nada, es inútil. Es la cruda realidad. Estoy encogiendo. Tony. ¿Tú crees que un día llegarás a ser tan pequeño que simplemente desaparezcas y no quede...? ¡Hola, chicos!
Me parece que tengo la solución al pequeño problema del encogimiento de Tony. Por favor, venid a verlo. ¿Qué es esto? Es un agrandador de personas. Lo he fabricado para ti. Pues la verdad es que parece un potro de tortura medieval. Bueno, pues no lo es. De acuerdo, vamos, súbete, Tony. Está acolchado para que sea más confortable. Tú túmbate. Te pongo los grilletes y luego giro la manivela para estirarte. Quiero decir, para que crezcas. Como un potro. ¡Que no es un potro! Es de aquí de donde ha sacado la idea, Wayne. Sí. ¡Esto es un potro! Está bien, listillo, pues es un potro. Estoy empezando a sentirme un poco incómodo. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Rápido! ¿Qué ocurre, Lucien? Nada. ¡Caramba, Wayne! ¡Qué maravilla de potro! ¿Lo has hecho tú solito? Pues sí, papá. ¡Qué chico más listo! ¿Ya te sientes más alto? Ay, no. Espérame, se me ha ocurrido otra idea. Zapatos de tacón. Al menos te sentirás un poco más alto hasta que se nos ocurra cómo detener tu encogimiento. ¡Vaya! ¡Estás más alto que nunca! ¿Pero qué? ¡Ay! Vaya, Lucien, me temo que esto no está funcionando. No te rindas. Lo rellenaremos de papeles. Esto será perfecto. ¿Cómo te sientes? Como un hombre nuevo. Anda, Tony. Vayamos a algún sitio donde puedas andar a gusto con esos tacones. Mamá dice que esos zapatos fueron inventados para elevarte por encima de los gérmenes que hay a nivel del suelo. ¡Qué bien! ¿Pero cómo puede mantenerse en pie? ¡Bien! ¡Oh! ¡Lucien, ven aquí! ¡Lucien! Será mejor que volvamos. ¡Tony Parson, quítate mis zapatos de tacón inmediatamente! Sí, señora Crab, voy. ¡Oh, madre mía! ¡Cómo me duelen los tobillos! ¿Y ahora qué voy a hacer para limpiarlos, Lucien Crumb? En estas suelas hay más de un centímetro de porquería. ¿Un centímetro de porquería? Está solo una tarde. ¡Oh! ¡Comprobemos tus zapatos viejos! Vamos a mirar bien lo que hay en las suelas. Y toda su historia. Eso es lodo del pantano. Aquí hay más de un centímetro y medio de lodo, amigo. Tú no estás encogiendo. Simplemente has perdido la capa de porquería que había en tus zapatos. Vamos a darles el tratamiento a mis zapatos nuevos. Sí, eso va a ser pan comido. Lucien, ¿a dónde te has creído que vas? ¡Lucien! No quiero volver a verte nunca con mis zapatos de tacón. ¡Lucien! ¿Has oído eso, zapatitos de nena? Y eso también va por ti, Wayne Crumb. ¿Cómo? ¡Yo no me he puesto tus zapatos!